Este juego es súper, súper complicado. Vamos a jugar a blancas y negras. Ahí. Y allá. Vuestra línea es esa. Tenéis que estar en esa raya, ¿la veis? Fijaros, ellas están en esta raya. Siempre que están estén detrás de la raya, no las podéis pillar. Ellas están detrás de su raya. Siempre que estén detrás de su raya, no se les puede pillar. Sea que esté, quien esté en este equipo, si está detrás de esta raya, no se le puede pillar. Bien. Veamos si soy capaz de explicarme, porque eso es un juego harto complicado. Yo voy a tirar una moneda. Y según la parte que salga, a las mayores os tocará pillar o a las pequeñas os tocará pillar. Es un juego que llamamos blancas y negras. Esto es blanco, lo podéis apreciar. Esto es blanco, ¿de acuerdo? Y esto, pues es azul. Azul, podía ser negro, pero no tenía negro. ¿De acuerdo? Bien. Cuando sale blanco, vosotras tenéis que conseguir pillar a alguien de las pequeñas. Voy a repetirlo a ver si termino la frase. Cuando salga blanco, pilláis vosotras a la gente de este grupo. Si sale azul, vosotras pilláis a gente de este grupo. Si me pillan, no Antonio, si a alguien del grupo en ese turno es pillado, se pasa al otro equipo. Entonces un ejemplo sería, sale blanco, ellas te pillan, tú que eres de las pequeñas, te pasas a aquel equipo y sigues jugando desde aquel equipo. Así para allá, ¿eh? Sí, ya me llamo.
repito algo de la explicación. Tú tienes que saber en todo momento en qué equipo estás. Sí, sí. ¿Vale? Si estás en el de aquel lado, porque te han pillado y eras de aquí o porque empezaste allí. O si estás en el de este lado. Cuando yo tiro la moneda, te puede pillar en cualquier parte del aula, porque no hay un ritmo seguido al que la tire. Eso es lo que tienes que saber. Y saber que si sale blanco, la gente que le toca en este campo tiene que pillar aquello. Las mayores pagan. ¿Vale? Y si sale azul, las pequeñas pillarán las mayores. Pero tienes que saber en qué equipo estás. Es indispensable. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar otra vez. Las mayores allí, las pequeñas aquí. Pero, ojo, ojo. Al principio no sabíais de qué iba. Estabais ahí diciéndome, pero entonces si tengo que estar aquí encerrada, ¿cómo voy a jugar? Y cada uno de los dos equipos puede empezar a jugar con una estrategia. Pues solo se acerca uno y hace una seña, pues, ¿de acuerdo? Nos acercamos dos o jugamos la mitad en el campo, la mitad en el otro campo y entonces tenemos oportunidad de pillar como de que nos pillen y alguien da la señal. Podéis organizaros como queráis. Para empezar todos, al menos empezar sabiendo a lo que estamos jugando. Pues mayores, pequeñas, organizaros un minuto. ¿Lanzo? Bueno, ya se empezamos. ¿Estáis de acuerdo en empezar? Oye, que ay, 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 atacando. Que no sé, digo, ¿qué pasa? Haciendo presión. Bueno, ¿ya? ¿Seguro ya? Sí, sí, sí. Un poco depresiva. ¿Eh? Aquí es una cuestión de estrategia. Pasa más francés, no se ve. No, pues claro, o tu camiseta. Para ti. La próxima vez me traigo una bandeja en vez de una moneda. Perdón. Ay, me has puesto nervioso. Ahora ha dado vuelta. Ya no me siento pasar tu lado. No lo veo. Pues se acercaron más. Es como si alguien te habla al oído. Atiende. Acércate más. Ven aquí. Esto se va decantando. Salí. A ver, si no salí. Ya no, ¿cómo la rodea, la digo? Venga, ¿dos solo quedan? Sí, yo ya vengo a la calle. Es que vosotros no importa. ¿Qué es lo bonito? Lo bonito es sorprender todos los días a los chavales con una variante de un juego conocido, con una imagen, una pequeña historieta que vaya uniendo los juegos, una danza nueva, un color distinto.
porque lo que esperan de ti no es aprender valores, no es aprender convivencia, no es aprender a reírse, es aprender juegos. Ellos esperan de nosotros aprender juegos. Ahí está el quid de toda la cuestión. Ojo, no hay que estar siempre matándose a correr. Hay muchos juegos, como haremos otro día, cositas más tranquilas y se pueden ir combinando. Lo avisó. Que me he dejado juegos. Mira, el de tirarse por debajo de las piernas del Tula, ese no lo hemos jugado. Y el de montar a caballito, tampoco. Y quería jugar a uno de unos pelotazos, pero buenos pelotazos, que como nos hemos enrollado hoy a hablar, bla, 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 antes de irnos a merendar no hemos podido. O sea que tenía que haber sido peor. ¿A que sí? Preguntar muchas cosas, ¿eh? Cuando canséis,